Sumar y el PSOE han alcanzado un acuerdo programático para la formación de un nuevo gobierno en España, que tampoco sabemos si se va a dar porque habrá elecciones en el Parlamento. Entre otras medidas relevantes, el acuerdo incluye, como siempre, ambiciosos avances: la reducción de la jornada sin reducción salarial y regulación del despido, el refuerzo del sistema público de salud, del que tanto hemos hablado, para reducir las listas de espera, la revisión al alza de los objetivos de la ley del cambio climático, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento, una reforma fiscal justa que haga que la banca, Raquel, la banca y los grandes energéticas contribuyan al gasto público. Bueno, desarrollo de la ley de vivienda para la regulación de los alquileres, una ley de cuidados, reforma de la financiación territorial, la subida del SMI, del salario mínimo, para que no se pierda poder adquisitivo. Bueno, para que no se pierda el salario mínimo, no es para que no se pierda poder adquisitivo, es para que puedan vivir dignamente muchos trabajadores. Y la derogación de la ley Mordaza, ¿os acordáis? La ley Mordaza, pues todavía está ahí, nadie la... Bueno, sobre pensiones, estas medidas no son tan ambiciosas, ya que de las 48 páginas de las que consta ese acuerdo, se recoge de forma genérica lo siguiente: seguir garantizando la sostenibilidad de las pensiones y su actualización conforme al IPC, para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. Las mínimas con el IPC no hacen nada. Seguir aumentando durante la legislatura las pensiones mínimas y no contributivas, por encima de la revalorización de las pensiones contributivas hasta alcanzar la media europea. Bueno, este punto aclara un poco, pero claro, subidas en porcentajes en pensiones pírricas no significan nada. Así que algo tienen que hacer, algo más. Para proteger los derechos de las mujeres, también seguir progresando en la eliminación de la brecha de género de las pensiones, completando las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión final, incluir nuevos mecanismos para reducir la brecha de género. Estos tres puntos son lo que habla este acuerdo sobre pensiones. Bueno, algo es algo.